La fuerza motriz más poderosa es la voluntad. Bienvenidos amigos, hoy viernes, cierre de semana, bueno casi, pero ya prácticamente hoy cerramos la semana y cerramos con GAP. ¿Qué quiere decir GAP? Vamos a trabajar lo que es glúteo, abdomen y pierna, así que no te pierdas esta rutina que traemos para ti. Bueno, pues como les dije ya, hoy vamos a trabajar glúteo, abdomen y piernita. Entonces vamos a empezar con nuestro calentamiento, vamos a iniciar de abajo para arriba. Iniciamos con levantamiento de tobillo hacia adelante y atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión de rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos círculos hacia la izquierda y luego círculos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos del otro lado. Acuérdense que es bien importante el calentamiento, tanto articular como dinámico, para evitar esas lesiones. Vamos con la cadera hacia atrás y hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer una apertura con la pierna, levantando hacia adelante y haciendo hacia atrás para calentar esa hinche. Una pierna y la otra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer unos pequeños torsos hacia el lado derecho, doble. 1, 2 y cambio. 1, 2. Al otro lado. Y acá. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a hacer un poco de calentamiento dinámico. Vamos a hacer 5 jumping jacks. 1. 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 10 tiempos de jogging, levantando bien esas rodillas lo más que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con eso terminamos nuestro calentamiento y empezamos esta rutina de GAP. Bueno, para esta rutina, como les comenté de GAP, vamos a hacer 5 ejercicios. 2 de glúteo, 2 de abdomen y 1 para trabajar pierna. Yo voy a utilizar este implemento, que es la bolsa, la bag, para hacer algunos de estos ejercicios. Así que vamos con el primer ejercicio, que es puente o levantamiento de cadera. Nos colocamos aquí, igual las piernas y vamos para arriba. Acuérdense, son 10 repeticiones. 1, 2, 3, acuérdense de apretar bien ese glúteo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, eso. Dejamos nuestro implemento, nos ponemos de pie y vamos a hacer desplante pero enfocado al glúteo. ¿Qué quiere decir? Vamos a abrir nuestro, vamos a hacer un paso pequeño hacia atrás y de ahí nos vamos a ir ligeramente hacia enfrente, no completamente, ligeramente, y ahí vamos hacia abajo. Aquí es donde vamos a focalizar o concentrarnos en el glúteo de la pierna que está de base. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de pierna, vamos de patito, nos ponemos derechitas, apretamos ese abdomen, vamos ligeramente hacia enfrente y 1, 2, 3. Acuérdense de que la rodilla no llega hasta el piso. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso. Ahora nos vamos para el trabajo de abdomen. Nos vamos con los crunch. Pueden poner las piernas aquí arriba. Acuérdense que no es jalar la nuca, sino es levantar esos hombros para contraer el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos con nuestro cuarto ejercicio, que es plancha. Ahí acuérdense que en la plancha son 10 tiempos lo que sostenemos y la espalda tiene que estar derechita contrayendo ese abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, vamos si se puede, 6, 7, 8, 9 y 10, eso. Y nuestro último ejercicio, pero no menos importante, igual voy a agarrar yo este implemento, lo pueden hacer ustedes con peso, sin peso, y es nuestra sentadilla. Abajo y arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso. Terminamos con nuestra primera serie de caja. Así que ve esta cápsula de Entrena tu Mente. Mantener tus glúteos tonificados y fuertes evita lesiones en tus rodillas y espalda baja. Ya tomaron su agüita, ya se descansaron su minutito y vamos con esta segunda serie para acá. Acuérdense, vamos con puente. En el piso nos podemos colocar nuestro implemento o nuestro peso y manitas aquí o en el peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acuérdense de apretar bien ese glúteo. 10. Vamos con nuestro desplante. Pequeño pasito atrás. Derechita ligeramente hacia frente y vamos para abajo. Acuérdense de tener ese equilibrio apretando bien ese abdomen. A veces nos distraemos y perdemos el equilibrio, pero hay que estar bien concentrados en la ejecución de los ejercicios para no lastimarnos. A veces por andar distrayéndonos, pensando en otras cosas y no en lo que estamos haciendo, podemos hacer algún ejercicio mal hecho y nos podemos lastimar. Entonces hay que estar bien concentraditos. 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos con nuestro crunch. Piernas arriba. Sin forzar la nuca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con las planchas. Coloca bien derechito apretando ese abdomen, contrayéndolo y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso. Y nuestro último ejercicio, sentadilla, con nuestro peso aquí al frente porque estamos enfocados en la sentadilla frontal. Y vamos para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso. Y listo, terminamos nuestra segunda serie. Bueno, esta fue nuestra rutina de gap. Acuérdate que para principiantes hicimos 10 repeticiones, intermedios puedes hacer 15 y avanzados puedes hacer hasta 20. Y este circuito lo puedes hacer, nosotros hicimos 2, lo puedes hacer 3 o hasta 4 veces. Ahora sí que dependiendo de la intensidad que estás buscando y tus objetivos. Acuérdate que los objetivos es lo primero que nosotros debemos de marcarnos para saber hacia dónde queremos ir. Bueno, pues les recuerdo mi nombre, soy Sofía Gutiérrez. Dale like a este video, comparte, dale like también al canal, suscríbete. Y bueno, soy Sofía Gutiérrez, esto es Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos.